Hola, ¿qué tal? Sea usted bienvenido a este espacio informativo de Noticias al Día, en donde, como cada fin de semana, le damos a conocer en primera instancia un poco de la información relacionada, pues, a aquellos eventos culturales, deportivos, musicales y, por qué no, también gastronómicos que, bueno, pues tienen lugar en nuestro estado. Y bueno, pues para iniciar con un poco de la información relacionada a algunos de estos temas, le comento que las mejores marcas y empresarios se unen para dar vida a la Expo Tu Ropa y Accesorios, ubicada en el Centro de Convenciones Puebla, donde podrá encontrar la prenda que seguramente estaba buscando a un precio accesible, y lo mejor de todo es que le permitirá comprar regalos para toda la familia. Además, no se pierda de las pasarelas a las 17, 19 y 21 horas, así como de la gran oferta comercial prácticamente durante todo este fin de semana y hasta el lunes 3 de julio, en un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Por otro lado, para los amantes de la lectura, llega la primera feria artística e interactiva del libro durante todo el mes de julio, en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche, en el Zócalo de San Pedro Cholula, ofreciendo una variedad de libros interesantes y actividades diversas, como talleres, presentaciones musicales o conferencias con diferentes escritores. En otro aspecto, en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, a partir de las 10 de la mañana, este domingo 2 de julio, tendrá lugar el concurso interbachilleres de bandas de música de los planteles del Colegio de Bachilleres, que seguramente tendrán una excelsa presentación musical bajo un repertorio de melodías clásicas y modernas en busca de llevarse el primer lugar. Asista con la familia y disfrute del talento juvenil de las diferentes marching bands del Colegio de Bachilleres en Puebla. Finalmente, les comento que los Pericos de Puebla reciben este fin de semana a Generales de Durango como parte de su paso por la Liga Mexicana de Béisbol. Así que disfrute del rey de los deportes en Puebla y no se pierda esta serie llena de emoción y grandes jugadas, apoyando, por supuesto, a la Novena Verde en el Estadio de Béisbol Hermanos Cerdán, ya sea este sábado y o domingo a las 4 y 1 de la tarde respectivamente. Busque sus boletos en taquillas del estadio desde 30 pesos general hasta 110 en área central. Pues ahí la información referente a algunos de los principales eventos que tendrán lugar durante este fin de semana en el estado de Puebla. Y pasando a la información de, pues, que se genera dentro de algunos de los municipios y de los lugares hasta donde llega la señal de este canal, en esta primera nota premian a ganadores del quinto concurso regional de zarape tradicional en Tlaxcala. La presidenta del Sistema Estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó la premiación del quinto concurso regional de zarape tradicional, en el que participaron 18 artesanos tlaxcaltecas con una bolsa de 130 mil pesos. En el evento realizado en Casa de las Artesanías, destacó que los trabajos que se realizan en la entidad representan el arraigo de las costumbres, gente e historia de Tlaxcala. Así es que me da mucho gusto que ustedes sigan trabajando y ocupándose de eso, porque con el paso del tiempo y con tanta tecnología y tantas cosas nuevas que llegan, de repente nos olvidamos del trabajo manual que representa nuestro sentir, que representa nuestra forma de ser, y qué bonito que ustedes lo hagan. Cada pieza, destacó, es única, por lo que en cada edición del concurso los invitó a innovar en sus técnicas. Pues van a ir creando cosas, si ya son bonitas, ahora van a ser más bonitas, más atractivas. Y sobre todo para la vista de los demás, que vayan y digan, oye, es que Tlaxcala hace unos zarapes preciosos, Tlaxcala hace unos rebozos preciosos, Tlaxcala hace unas artesanías que si bien se hacían de tal modo hace tantos años, ahora siguen teniendo la misma esencia, pero tienen una vista distinta.
La presidenta del organismo asistencial refrendó el compromiso del gobernador Marco Mena hacia los artesanos, solicitando que su labor la transmitan a las nuevas generaciones para seguir conservando las artesanías y tradiciones de Tlaxcala. Las prendas en zarape, rebozo y gabán tradicional que destacaron fueron las de lana natural, tintes naturales y algodón. Por otro lado, difundirá Gabinete Gastronómico la riqueza culinaria tlaxcalteca. Con el objetivo de mantener vigente la cocina tlaxcalteca en el escenario nacional e internacional, la Secretaría de Turismo creará un gabinete gastronómico integrado por autoridades estatales y federales que tendrán la tarea de difundir nuestra riqueza culinaria. Derivado de los acuerdos que a nivel nacional se han hecho con la Secretaría de Turismo y algunas dependencias federales para promover la política gastronómica del país, pero todavía más adecuando a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo que el señor gobernador presentó hace unos días, donde se establece la fortalecer a Tlaxcala a través de diversificar productos y el asunto de establecer a la gastronomía como un elemento principal. Este gabinete estará integrado por 3 subcomités encargados de establecer una política pública gastronómica en la que se impulse a las cocineras tradicionales, chefs y personas que innoven con sus productos. Primero, de encadenamiento, que se va a encargar precisamente de generar que los productores del campo y de la ganadería puedan ser los que provean a los servidores de servicios turísticos, principalmente hoteles y restaurantes. El otro subcomité es el de financiamiento para tanto los productores como para los prestadores de servicios turísticos, por eso están las financieras. Y el último gabinete es el de promoción y difusión, que es precisamente el de establecer y lograr que este trabajo y estas manifestaciones gastronómicas puedan ser conocidas más allá del estado, incluso en otros lugares. A esta primera reunión asistieron delegados federales, financieras e instituciones que apoyan al sector turístico con créditos, así como autoridades estatales de la Secretaría de Turismo, de Fomento Agropecuario, del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura y del Sistema Estatal de Promoción del Empleo y Desarrollo Comunitario. Desasolva Secodubi ríos y barrancas de 11 municipios, entre ellos Nativitas, Zacatelco y Xaltocan. Francisco Javier Romero Ahuaxi, titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, Secodubi, dio a conocer que un total de 26 kilómetros de superficie de barrancas, ríos y cauces ha desasolvado la instancia a su cargo con la finalidad de prevenir desbordamientos e inundaciones durante la época de lluvias, dando cobertura a 11 municipios de la entidad en beneficio de más de 17.000 tlaxcaltecas. Asimismo, el titular de la Secodubi llamó a la población a evitar tirar basura en las calles y utilizar las barrancas como depósitos de desechos, ya que esto provoca inundaciones que ponen en riesgo el patrimonio o integridad física de las familias. Los trabajos de desasolve en barrancas y ríos fueron contemplados en los municipios de Chautempan, Nativitas, Tepeyanco, Tlaxcala, Panotla, Xaltocan, Zacatelco, Huaxinco, Xiloxoxtla y las comunidades de la Trinidad Tecnexecan y Santa Cruz Aquiahuac. Así es que bueno, pues también ahí la información referente a este tema del desasolve en algunos de los municipios allá en el vecino estado de Tlaxcala. Por otro lado, cambiando de información y de región, tras incendio de camioneta con combustible en Tlalancaleca, autoridades decomisan 5 vehículos. Después de una riña presuntamente generada entre bandas rivales de huachicoleros, quienes incendiaron una camioneta en la Junta Auxiliar de San Antonio Chautla de Arenas en San Matías Tlalancaleca, el ejército mexicano y elementos de la policía municipal aseguraron 5 camionetas robadas, en las que al menos en 3 de ellas se encontraron 6 contenedores de 1.000 litros cada uno, por lo que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, mientras que el ejército mexicano realizó sobrevuelos por San Matías Tlalancaleca, San Francisco Tlaloc y San Antonio Chautla de Arenas. En una más de las notas dentro de lo que es la región texmelucense y por supuesto en otro de los temas,
tras realizar el decomiso más grande en la colonia La Purísima de San Martín Texmelucan, con más de 50 vehículos asegurados y 32 mil litros de combustible en los 8 predios, el comisario de la policía de Texmelucan, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, denunció que sujetos ligados a este delito ya han iniciado con intimidaciones hacia él, el director y policías municipales, e incluso subrayó que algunos han sido seguidos por los delincuentes. Sin embargo, dejó en claro que se seguirán realizando las acciones para evitar el almacenamiento y sustracción de combustible en el municipio, en donde se sumarán las fuerzas estatales, así como el personal del ejército que arribó en días pasados, y también la Policía Federal y corporaciones de San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde y Santa Rita Tlahuapan. En otra más de las notas, y para ir cerrando este primer bloque de noticias, denuncian inoperancia de Ministerio Público Provisional en Texmelucan. El pasado jueves 22 de junio, durante la realización de jornadas de prevención al delito en San Martín Texmelucan, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, prometió el funcionamiento de una agencia del Ministerio Público en aquel municipio, ante lo cual el ayuntamiento texmeluquense puso a disposición de la Fiscalía General del Estado unas oficinas ubicadas en la calle Vicente Guerrero, donde por muchos años estuvo la sede del Ministerio Público. Sin embargo, a una semana del anuncio y aunque la oficina está abierta, solo hay una persona que da informes a quienes acuden con la intención de presentar alguna denuncia, pero se les informa que el lugar para recibir las querellas es ante el Centro de Control y Comando, el C5, ubicado en Cuautlancingo, lo que ha provocado la molestia de la ciudadanía. Y es que también Carrasco Altamirano aseguró que en el mes de julio la Casa de Justicia por fin abriría allá en Texmelucan, instalándose de manera permanente la agencia del Ministerio Público, por lo que los ciudadanos esperan que ahora sí se cumpla lo prometido. Así es que bueno, pues será hasta mediados de este mes de julio, si es que no sucede otra cosa, cuando pues los ciudadanos de aquella zona pues se puedan o tengan la facilidad de presentar sus denuncias en el Ministerio Público. Bueno, pues tendrá lugar, como ya le decíamos, en la Casa de Justicia allá en Texmelucan. Por nuestra parte, nos vamos a una pausa comercial, es muy breve, lo invito a que continúe con nosotros. Volvemos con la información referente a algunos de los municipios del octavo distrito. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudó a todos en necesidad. A través de los años, reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseñe haciéndolo. Dé el ejemplo. Con ejemplo enseñe. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Con la finalidad de que los jóvenes experimenten el esfuerzo que supone hacerse cargo de un bebé en la realidad y con ello concientizarlos sobre la prevención del embarazo a temprana edad, el Sistema Municipal DIF de Domingo Arenas, que dirige María del Carmen Rodríguez Vega, lleva a cabo un taller de prevención del embarazo en adolescentes con alumnos de primero y segundo año del Bachillerato Emiliano Zapata, ubicado en la cabecera municipal, a quienes mediante una encuesta se les selecciona y se les entrega un bebé electrónico junto con varios accesorios durante una semana para que vivan la experiencia de conocer sobre el compromiso que implica y requiere el cuidado de tiempo completo de un bebé. El taller, con cada bloque de alumnos, del que padres de familia y directivos son informados, concluye con una encuesta final a los alumnos participantes, así como con una plática en general para la prevención de embarazos no deseados. Give me your love.
Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Con la finalidad de apoyar a la ciudadanía en la reducción de tiempo y gastos de traslado, este martes 27 de junio, la Unidad Móvil de Expedición de Licencias arribó al municipio de Domingo Arenas, beneficiando a un total de 46 personas con este servicio. Dando cumplimiento al compromiso que tenemos para con nuestra población aquí en Domingo Arenas, de acercar todo tipo de servicios a la comunidad para facilitar el acceso a los mismos, acercamos la unidad móvil de expedición de licencias particulares y motociclistas aquí en nuestro municipio, en donde en esta ocasión se vio reflejada una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, en donde 46 personas salieron beneficiadas con este servicio. Y bueno, seguirlos invitando y convocando que cuando acerquemos este tipo de servicios en todos los rubros, en donde hay temas de licencias, de Secretaría de Transporte, salud, etcétera, que se acerquen, porque es el momento adecuado para poder acceder a ellos. Nosotros brindamos también todas las facilidades. Si necesitan algún tipo de documento para cubrir algún tipo de requisito durante este tipo de trámites, nosotros como ayuntamiento los facilitamos para que inmediatamente la persona pueda obtener este tipo de beneficios en estas jornadas de servicio que acercamos para la comunidad. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Gracias por continuar con nosotros. Damos paso a la información dentro de lo que corresponde a los municipios del octavo distrito dentro de este segundo bloque de noticias. Exhorta a Edil de Coronango a autoridades a promover la cultura de la denuncia. Luego de que ediles de la zona conurbada tuvieron una reunión la semana pasada con el secretario general de gobierno, Diodoro Carrasco Altamirano, sobre las estrategias para mantener la seguridad en la entidad, la edil de Coronango, Meli Makoto Chapuli, expuso que se debe promover la cultura de la denuncia, la cual no tiene la ciudadanía ni los establecimientos actualmente. Esto, pues, genera que pues la delincuencia sea atraída, aunque al mismo tiempo dijo que la principal inconformidad de los vecinos es que con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, al asentarse una denuncia, los delincuentes salen libres, por lo que llamó al gobierno del estado y federal a que realicen una campaña de difusión de este nuevo sistema de justicia, además de actuar conforme a lo que la ciudadanía exige y demande más allá de las cifras oficiales. Por otra parte, en una más de las notas, granizadas afectan árboles frutales en Chautzingo. Paulino Silva Sánchez, regidor de Agricultura en San Lorenzo, Chautzingo, dio a conocer que las granizadas de las últimas semanas han afectado alrededor de 200 hectáreas de árboles frutales, siendo los de tejocotes, manzanas, peras y duraznos los más afectados, lo que representa un duro golpe para muchas familias dedicadas a su comercialización, lo que podría generar un aumento en el precio de estas frutas para la temporada de chiles en nogada, aunque la producción del chile poblano no ha sido afectada. Asimismo, enfatizó que en San Nicolás de Calacuayan fueron dañadas 120 hectáreas, mientras que otras 80 resultaron en San Antonio Tlatenco, por lo que notificará a la Secretaría de Desarrollo Rural para que otorgue apoyos a los fruticultores. Pues ahí la información dentro de este municipio. Por otra parte, repriorizan construcción de aulas del bachillerato Emiliano Zapata durante segunda sesión ordinaria de Copladémon en Domingo Arenas, con la finalidad de dar cumplimiento a la relación que la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla le confiere a los municipios. Este jueves 29 de junio se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria de Copladémon, evaluación y repriorización de obras para el ejercicio fiscal 2017 de Domingo Arenas, en
encabezada por el edil Francisco Meneses Muñoz y el representante de la Contraloría Social del Gobierno del Estado de Puebla, Alfredo Yoshimatz, en donde el director de obras, José Isabel Capulín Grande, resaltó la repriorización de obras como la construcción de aulas del bachillerato Emiliano Zapata, la rehabilitación de línea de conducción de uso agrícola del pozo número 1 y la ampliación de red de agua potable de varias privadas en la cabecera municipal, entre otras para el ejercicio 2017. Sí, creo que ya, como es común y como es común y obligación también por parte de los gobiernos municipales, hacemos este complejo para, en algún caso, reprovisar alguna obra que teníamos pendiente o la priorización para obras nuevas que ya tenemos ahí en proceso, en algunas ya en marcha. Y es algo que todos los compañeros estamos aquí, estamos contemplados. Pues nuevamente bienvenidos, ya se incorpora también Cirilo, en la lista que tiene, se incorpora Cirilo. Es una cosa. Y pues continuamos. Por otra parte, joven de Huejotzingo es beneficiada con segundo implante total de mandíbula en el mundo. Itzel Montserrat Pérez Mendieta, de 21 años de edad, originaria de Huejotzingo y quien nació con anquilosis temporomandibular, mandíbula pegada al cráneo, fue beneficiada con el segundo implante de prótesis total de mandíbula en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, y a nivel mundial, realizada por cirujanos maxilofaciales del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. La prótesis, diseñada por especialistas del ISSSTE en coordinación con ingenieros biomédicos de Estados Unidos e impresa en 3D, ayudó a la joven huejotzinca a sentirse más segura de sí misma y a mejorar su integración social y académica, ya que estudia odontología con la finalidad de llegar a ser cirujana maxilofacial y poder ayudar a niños con problemas similares al que ella vivió. Pues bien, ahí algunas de las imágenes de la beneficiada de esta joven huejotzinca con esta cirugía total, de la cual, pues bueno, ya le comentábamos, es única en el mundo. Y por supuesto, también ahí pues felicitamos que pues tenga la intención de próximamente, en un corto mediano plazo, terminar su carrera y también, por supuesto, tratar de ayudar a quien lo necesita, al igual que, bueno, pues esta institución lo realizó con ella. Por otro lado, reconocen autoridades la excelencia, de alumnos en Huejotzingo. Por iniciativa de la presidenta del Sistema Municipal DIF de Huejotzingo, Sujei Flores Bravo, y por cuarta ocasión, las autoridades municipales ofrecieron un desayuno en el que alumnos, padres de familia y autoridades municipales intercambiaron diversos aspectos y necesidades de sus instituciones. Durante esta convivencia se entregaron 84 tabletas electrónicas para los alumnos destacados de nivel primaria, secundaria, preparatoria y nivel superior del municipio, ante lo cual el presidente municipal, Carlos Alberto Morales Álvarez, resaltó que su administración ha invertido como ninguna otra en el rubro de la educación y reconoció el buen desempeño y excelente aprovechamiento de los alumnos becados por el municipio, exhortándolos a continuar con sus estudios. Y bueno, es con esta última nota con la que finalizamos este espacio informativo de Noticias al Día, exhortándolos, invitándolos a que nos acompañen cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por Metrópoli Televisión, para que conozca la información que se va generando dentro de, pues con el paso de las horas. Y por supuesto también no olvide seguirnos a través de las redes sociales. En YouTube nos encuentra como Garco Producciones, al igual que en la página de Facebook, en donde también podrá conocer una información más extensa relacionada, pues no solamente a lo municipal, sino también a lo regional, a lo estatal, nacional e incluso internacional. Además, no olvide visitar www.huejotzingotravel.com, en donde podrá conocer información de algunos de los eventos culturales, deportivos que se llevan también de manera gratuita dentro del municipio de Huejotzingo, así como de algunos de los comercios y servicios de los cuales en algún momento usted pudiera llegar
a necesitar. Así es que visite www.huejotzingotravel.com y también en redes sociales, búsquelos así como Huejotzingo Travel. Por nuestra parte, esto ha sido todo por esta ocasión. Me despido deseándole que pase un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.